dark sarcasm in the classroom. Teachers, leave the kids alone. Bueno, eso que escuchamos es Pink Floyd, amigos y amigas de toda Venezuela, que estoy en compañía de el escritor Rafael Arráiz Lucca para acompañarlos hasta las 5 de la tarde. Enrique, aquí estamos. ¡Qué gusto! El sensei. ¡Os! ¡Os! Vamos a decir dónde nos están escuchando. El bloque nacional. Sí, bueno, nos escuchan en Maracaibo, Valencia, Barquisimeto, Margarita, Puerto Ordaz, Puerto La Cruz, Ciudad Bolívar, Vargas, Acarigua, Mérida, Maturín y Caracas. Así es. Las señales se las debemos. ¡Ay! Mira, vamos a hablar hoy, es decir, va a hablar Rafael y yo voy a acompañarlo. Mentira, mentira. Vamos, no. Vamos a conversar de algo muy importante. La educación, por eso pusimos esa canción de Pink Floyd para arrancar. Bueno, pero y además qué gusto poder compartir contigo. Eso me da mucha nota cada vez que vengo para acá, desde que arrancó este programa, de sé que voy a estar contigo, que voy a aprender, que te voy a poder preguntar lo que me preocupa, lo que me inquieta, lo que me interesa, lo que necesito. Además es mutuo, porque yo ayer aprendí muchísimo de deporte contigo. Bueno, igual. Y me quedo asombrado de todo lo que sabes, ¿no? De béisbol, incluso esas reglas interesantes, las que señalaste, cómo cambiaron, ¿no? Sí, bueno, como se dice, I try hard. Ok. Mira, tenemos un audio de Arturo Uslar Pietri, niñas. ¿Sí? Sí. Adelante. Vamos a escucharlo. El hombre que aprende a aprender está aprendiendo toda su vida y enriqueciendo su acervo cultural y mental toda su vida. Y si la escuela no lo enseña a aprender, no va a poder valerse de más nada que de las escasas nociones que recibió allí y que olvidará. Lamentablemente nosotros hemos tenido, por mil razones, una especie de desdén por la excelencia. La excelencia es sencillamente no una cosa elitesca. Es que cada uno de nosotros, y es posible que cada uno de nosotros lo haga en su nivel, se esfuerce en ser lo mejor que puede ser en su nivel y en su campo. Que el carpintero se esfuerce en ser el mejor carpintero posible, así como el médico se esforzará en ser el mejor médico posible, y el profesor de filosofía en el mejor profesor de filosofía posible para él. Ese ideal de excelencia es el que puede hacer que el país disponga de los hombres que necesita para su progreso. Es un país que se va a resignar con bachilleres de 11 y 12 puntos, que es una vergüenza. Un país que se va a resignar con universitarios que arrastran materias y que repiten una gran parte de lo que está aprendiendo. ¿Con qué cuenta para enfrentar el mundo y la historia? Esa voz maravillosa. Qué increíble, ¿eh? Bueno, de hecho, amigos y amigas que nos escuchan, a lo mejor mucha gente joven no sabe quién fue Arturo Uslar Pietri, un gran humanista, un escritor maravilloso, y que yo tuve la suerte de trabajar con él haciendo su programa de televisión Valores Humanos 6 años, y conocí a mi compañero, a Rafael Arráiz Lucca, a través de Uslar. Fue Arturo Uslar el que me dijo una tarde: Enrique, ¿tú sabes quién es Rafael Arráiz Lucca? Le dije: bueno, más o menos no, Enrique, es un escritor importante que tienes que conocer. Yo te lo voy a presentar. Y conocí, gracias a Arturo Uslar, conocí a Rafael Arráiz Lucca. Y qué bueno, me da mucho placer poder arrancar el programa de hoy con Arturo Uslar, porque formamos una especie como de triángulo. Correcto, por supuesto que sí. Porque, bueno, yo tengo el honor de haber escrito la única biografía que se ha escrito de él. Una maravilla. Y además lo entrevisté en los últimos 4 meses de su vida y quedó esa entrevista que es un testimonio. Fíjate, yo añadiría algo, porque siempre Uslar es una invitación a seguir pensando, ¿no? Ajá. Yo añadiría que hay 2 condiciones fundamentales para el proceso educativo en el estudiante. Yo diría que es necesario que haya curiosidad. ¿Cómo hacer para que el niño desde la casa, desde muy, muy pequeñito, sienta curiosidad por todo? El que tiene curiosidad Bueno, imagínate todas las puertas que se pueden abrir. Y la segunda circunstancia que yo diría es la humildad. Los arrogantes, los que se las saben todas, no aprenden. No aprenden. Para aprender hay que ser humilde y decir, bueno, me equivoqué, ahora voy a ensayar este camino. Saben tanto que no saben. Que no saben, exactamente. Entonces yo diría que esas dos condiciones, más lo que él dice hay que enseñar a aprender. ¿No? Bueno, esa era la tesis de Simón Rodríguez. Exactamente. Sí. Hay un libro de él que a mí me encanta, que es La isla de Robinson. Correcto. Que es sobre Simón Rodríguez, donde él habla de eso. Yo descubrí, de hecho, verdaderamente a Simón Rodríguez a través de La isla de Robinson. Porque, bueno, Robinson, él se llamaba Samuel Robinson. Simón Rodríguez, como era una especie como de... era un hombre subversivo, un hombre incómodo para... El status quo aquí en Venezuela. Entonces, Simón Rodríguez... Además era hijo de un cura. Hijo de un cura. Era Alejandro Carreño. Sí. Ah, no sabía eso. Sí, cómo no. Yo no sabía que... Sabía que lo habían dejado en las puertas de una iglesia. Cómo no. En una casa. Era un expósito, que así se llamaba. Así es. A los hijos que no tenían, pues, padres conocidos. Uh-huh. Bueno, Simón Rodríguez era un tipo... Era uno de los maestros de Simón Bolívar. Sí. El que yo creo que le enseñó esa condición de rebelde en Bolívar, yo creo que el que se la transmite es Simón Rodríguez. Bueno, Simón Rodríguez se cambió su nombre para Samuel Robinson. Correcto. Para protegerse un poco del FBI de la época. Y entonces se llamó Samuel Robinson. Y ese libro de Uslar habla de Simón Rodríguez, que es un gran maestro. Estamos hablando de educación. Simón Rodríguez decía, no puede haber república sin republicanos. Sí. Y los republicanos se forman en la escuela. Es en la escuela donde, eso que decía Rafael, donde se le despierta al niño la curiosidad. Y esa otra condición, que me pareció muy bonito que lo diga, y es verdad, la humildad, esa condición para aprender, el no creer que tú sabes, sino que tú lo tienes. Tú eres una persona que uno provoca decirle cosas porque a lo mejor las sabe y sin embargo es así una persona que abierta pues al conocimiento, Bueno, eso es filosofía. Sí, eso es filosofía. Y fíjate, Enrique... El amor a la sabiduría. Correcto, el amor a la sabiduría. Un libro maravilloso de Étienne Gilson, un filósofo cristiano. Mira, habría que decir también que en el periodo colonial, ¿quién se encargó de la educación en Venezuela? Fundamentalmente la Iglesia Católica a través de algunas congregaciones, fundamentalmente los dominicos y los franciscanos, porque los jesuitas llegaron muy tarde a Venezuela, muy, muy tarde. Y particulares, gente que tenía escuelas en su casa. Es el caso de Simón Rodríguez, tenía una escuela en su casa. Y Bolívar se va a vivir ahí cuando es un niño de 11, 12 años. Que Simón Rodríguez iba a la casa de Bolívar. No, a Bolívar lo mandan a vivir allí con otros alumnos, es un internado que tiene Simón Rodríguez en su casa. En Caracas. En Caracas, pero habían otros profesores como Montenegro, etcétera. Y antes de la aparición de estos primeros maestros, aunque no me creas lo que te voy a decir, los profesores eran los barberos. ¿Qué cosa? Bueno, de hecho hay una escena en... uno de los libros de Uslar, que la revolución, o sea, las conversaciones... Ocurren en la barbería. Ocurren en la barbería. Sí, la barbería era un sitio importante, ¿no? Acuérdate que todas esas revoluciones y todas esas cosas son hechos de hombres. Las mujeres en la sociedad colonial tenían un papel muy discreto. Ahora es que las mujeres felizmente se han convertido en actores políticos, sociales, económicos, ¿no? Qué interesante eso que dice. Fíjate, yo me eduqué. Pero estudié en un colegio jesuita y yo le agradezco mucho a los jesuitas. Y todas las personas que hemos estudiado en San Ignacio, que es jesuita. Yo estudié con los agustinos. Fíjate, yo agradezco mucho haber podido estudiar en un colegio jesuita. Vale, es que esas congregaciones de la Iglesia Católica han tenido un papel en el mundo extraordinario en materia educativa. Sí. Bueno. Esto es Eso Es un Tema en compañía de Rafael Arráiz Lucca. Vamos a escuchar música y vamos a regresar para seguir conversando. Así que no os mováis. Bueno, eso tan sabroso es Maroon 5. Por ahí viene la versión colombiana, bien, pero bueno, vamos a escuchar un audio antes de entrar en materia. Bueno, eso es un tema en compañía de Rafael Arráiz Lucca por toda Venezuela. Estamos contentísimos, estamos hablando de educación y vamos a escuchar un audio, a ver qué les parece. En el tema de la educación de los pueblos, me gustaría dar un salto bien atrás y llevarnos a un momento en 1785, con un personaje que se da cuenta que el Estado español, la monarquía, el magisterio, están reduciendo la financiación y están cerrando escuelas. Cabe recordar la fecha, 1785, ¿por qué? ¿Qué está pasando? Lo que está pasando no está pasando en España, está pasando en el país vecino, en Francia. Y lo que está pasando va a convertirse, 1785, lo que falta son 3 años, en una revolución que va a cambiar la fachada de Europa y del mundo. En España están preocupados. ¿Por qué? Porque la gente está hablando de temas, que han colocado los enciclopedistas sobre la mesa ya hace un par de siglos y ahora están empezando a parir esos temas. Y es básicamente cuál es la función del Estado, cuál es el derecho sagrado que tienen los reyes, cuáles son los deberes de los ciudadanos, etcétera. Son temas muy incómodos, son temas que preferimos no tratarlos. Son temas que pueden despertar una conciencia individual, social e universal que puede incomodar y poner en peligro la monarquía y el status quo. Este profesor, sin embargo, tiene una respuesta pedagógica, porque eso es lo que él hace. Él piensa. Él no se le puede negar que es parte de la ilustración que ha tomado al mundo por asalto. Pero su proyecto básicamente se basa en recordarle a quienes administran el Estado que su principal deber es hacia el pueblo, y la educación del pueblo es la riqueza de la nación. Y su proyecto es sencillamente extraordinario y lo plantea tan brillantemente que por un minuto tiene una posibilidad de cambiar el curso que ya venía explicando, que es el derrumbamiento de la estructura educativa. Sin embargo, no lo logra. Ese hecho de que no lo pueda lograr, a pesar de lo bien argumentado que estaba su caso, lo va a convertir en un paladín de la insurrección republicana, de la ilustración activada, que va a llegar. Bueno, esa voz es la voz de Jorge Juan Olavarría. Jorge Juan Olavarría, que asumimos debe ser hijo de Jorge Olavarría, ¿no? Ex profesor de la Escuela de Comunicación Social de la UCA. Sí, en el fondo lo que nos da pie, ¿verdad?, el audio de Olavarría para hablar de la educación pública gratuita y obligatoria que establece en Venezuela Antonio Guzmán Blanco con un decreto, ese famosísimo decreto de 1874, que ha sido muy importante porque desde ese decreto y hasta el sol de hoy, el Estado venezolano ha comprendido que el proyecto nacional más importante es la educación de los ciudadanos, ¿verdad? Esto con distintos grados de atención, dependiendo de en manos de quién está el Estado venezolano desde 1874 y hasta esta fecha. Y se enlaza con lo de Olavarría porque este decreto de Guzmán Blanco está inspirado ciertamente en los cambios fundamentales que se dan en el mundo occidental con la Revolución Francesa. ¿En qué se diferencia educación con lavado de cerebro? Son dos cosas muy distintas. La educación se fundamenta en pensamiento crítico y el lavado de cerebro no. El lavado de cerebro desecha el pensamiento crítico. Es lo que te digo. Esa es la base, enseñar a pensar críticamente. Enseñar a pensar, sí. Enseñar a aprender. Así es. Enseñar a darle al enseñado, por así de alguna manera, las herramientas para que salga de él. Así es. Y fíjate, en el caso... Enseñar a pensar, no obedecer. No, no. La obediencia puede formar parte del proceso de instrucción de los militares, de los religiosos, pero la obediencia no forma parte de la educación moderna. Es el pensamiento crítico. Exactamente. Despertar en el niño, el adolescente y el adulto la capacidad de pensar críticamente, porque sin pensamiento crítico no hay ciencia. Y no hay una toma de decisiones responsable. Así es. Y fíjate, las sociedades donde, por razones históricas, prevalece la obediencia por encima de otros conceptos, son sociedades muy atrasadas. Exactamente. Claro. Porque lo que necesitamos es gente, para decirlo en criollo, respondona. Educar a gente crítica, porque así es como progresa la ciencia, las humanidades, la filosofía. Entonces, aquí hay una confusión sobre ese tema, ¿no? Tú que eres profesor, y además muy querido, porque todas las personas a las que yo le digo, que les estaba diciendo que tengo un programa contigo, y han sido alumnos tuyos, se expresan con mucho cariño de ti. Empezando por Shirley Barnaghi. Ella, ay, te ama, ¿no? Y habla maravilla de ti. Tú como profesor, hay profesores, yo conozco profesores, conocí profesores, cosa que cuando yo me tocó dar clase, no hice, casi que se molestaban cuando tú le preguntabas algo. No, eso es absurdo. ¿No te pasó alguna vez eso? Sí, claro, en Derecho me pasó allá en la Universidad Católica, por supuesto. No, pero eso es totalmente absurdo. El proceso educativo tiene que ser... socrático, como enseñaba Sócrates, el método socrático. La mayéutica, preguntas, respuestas, debate. Enseñar preguntando. Enseñar preguntando, sí. Estimular la participación de los alumnos. Eso, a lo mejor no están familiarizados con la mayéutica. Es una manera de enseñar que consiste, por ejemplo, tuvimos una clase. ¿Quién ha sido el director más laureado de cine en los últimos 30 años? Pregunta, en vez de llegar a mí, tomen nota, el director. Entonces la gente empieza a decir, Stanley Kubrick, ¿ah? Ridley Scott, Francis Ford Coppola, sí, Woody Allen. Woody Allen ha sido el más laureado. De hecho, Steven Spielberg probablemente, ¿no? No, Woody Allen. Woody Allen, mira tú. Ha ganado y no ha recibido uno solo. No ha ido a recibir ninguno. Como Bob Dylan, que no recibió el Premio Nobel de Literatura. Ni siquiera contestó la carta. Increíble, ¿verdad? Sí, me parece una falta de respeto. Pues la verdad es que sí. Por lo menos dice, no voy, ¿no? Sí, sí. Pero tampoco recogió el dinero. Bueno, no, eso sería el colmo. Eso sería el colmo, que lo recogiera. Sí, pero me parece yo siendo los organizadores del Nobel, le hubiera mandado una carta diciendo, disculpe, pero es que nos equivocamos. Pues sí, la verdad es que sí. Fíjate, entonces, este tema sobre para qué sirve la educación, qué relación hay entre los niveles educativos de un país y el desarrollo. Ah, eso que me pasaste. Eso es muy interesante. Qué maravilla. Rafael y el equipo de producción me pasa un documento, un dossier, un expediente, de los índices de desarrollo humano del 2019, ¿no? Donde se basa en el ingreso per cápita, es decir, el factor económico de un país, ¿no? Como la alfabetización, que sería su educación, su cultura, y el sistema de salud. Con esas tres variables, se llega a un número que te da una posición en el mundo. Por ejemplo, nosotros estamos ahorita 113, algo así en el mundo, ¿no? Según está, en el 113. Ucrania está de 74, Uganda está de 159. ¿Quién estará de...? Yo estuve viendo 14 está Bélgica. ¿Quién estará de primero? Alemania está de sexto. Sí. Desde hace muchos años, Noruega, los países nórdicos se alternan en el primer puesto. Noruega, Suecia, Finlandia, Dinamarca, Islandia. Esos países, por lo general, están en muy buena situación. Sí. Sí. Cuarto está Hong Kong. Hong Kong está de cuarto. Es así. Es Irlanda, así. Ireland, está de segundo. En Irlanda. Mariela Celis está empatada. Esto es una cosa, me metí farándola un poco en esto. Está empatada con un irlandés. Sí. Sí, fíjate. Entonces, no está jugando, Mariela. No, así es. Entonces, bueno, totalmente. Tu comentario. Bueno, esa es la idea. Fíjate, esa es la idea. Puede estar un país en los primeros lugares en el desarrollo humano, que este índice se llama IDH, Índice de Desarrollo Humano, puede estar un país en los primeros lugares sin educación. Yo no creo. No es posible. No es posible. No, sin haberlo visto. No, es que no es posible. No es posible, sí. No. De hecho, tú haces una encuesta y muchísima gente, en muchísimas partes del mundo consideran que la herramienta de transformación más importante que tienen los pueblos es la educación. Es así. Y además eso está bastante bien demostrado. Sin embargo, hay unas excepciones, ¿verdad? Hay unas excepciones que las podemos ver en la próxima parte del programa, pero adelanto digamos, la hipótesis. Hay países que se desarrollan económicamente y que no necesariamente sus niveles educativos son altos. ¿Cómo puede ocurrir eso? Lo veremos en la próxima parte. Solo espacio y más de un gran tema. Junto a Henrique Lazo y Rafael Arráiz Lucca, por Onda, La Superestación. Espero que no sea tan largo. De Benjamín Shaivka, químico investigador científico. Quisiera en primer lugar felicitar a Rafael Arráiz Lucca y a Henrique Lazo por este nuevo programa. Encantado en poder participar con esta pregunta que han hecho sobre la educación familiar y también, por supuesto, la educación institucional en Venezuela. Creo que es bien interesante la pregunta porque, en primer lugar, porque no le damos mucha importancia en Venezuela, la mayoría de las personas, a la educación que hacemos en las familias. Es una educación que posiblemente ocurre por la vía del ejemplo más que por la vía de la palabra, que nuestros niños aprenden en casa de lo que ven que sus padres hacen. Y es una educación, bueno, que proporciona muchos valores, que proporciona mucho sentido de pertenencia y a la que evidentemente no le damos mucha importancia en Venezuela, y sería muy bueno que se la diéramos. Y la pregunta es si valdría la pena invertir más en esa educación, así como en la educación académica. Creo que la respuesta en ambos casos es que sí, que tanto que tengamos en casa elementos para que pueda haber una mejor educación con disponibilidad de textos, por ejemplo, textos o dispositivos que hoy en día podemos acceder para que tengamos mejor oportunidad de formarnos de una manera informal. Y por supuesto la inversión que tenemos que hacer en la educación académica, en todos los niveles, tanto en el nivel básico, en los niveles, digamos, más básicos, como también en los niveles superiores, porque hemos perdido muchas oportunidades en Venezuela con las crisis que están viviendo sobre todo las instituciones públicas, pero también las instituciones privadas. Así que tenemos que hacer muchísimos mayores esfuerzos para invertir tanto en educación académica como en educación familiar, y yo estoy seguro que los destinos de Venezuela serían hoy en día muy distintos si a lo largo de las últimas décadas, no solamente las últimas 2 décadas, sino posiblemente de los años 80, 90 del siglo pasado hasta el momento actual, si le hubiéramos dado mucho más énfasis a la educación, y no solamente a los elementos cuantitativos de la educación, sino también, sobre todo, a los elementos cualitativos. ¿Para qué sirve la educación? ¿Cómo debemos nosotros conducir la educación para poder tener mejores capacidades en nuestra población? Capacidades que tengan que ver con valores, que tengan que ver obviamente con conocimientos y sobre todo con la capacidad de las personas de tener pensamiento crítico, de tomar sus propias decisiones y de no ser influidos por otros en la forma como conducen sus vidas. Bien, un placer escuchar al doctor Shaivka, uno de los académicos más importantes que ha habido en Venezuela en toda su historia. Estamos hablando de un investigador científico con papers publicados en las mejores revistas del mundo, un hombre que ha sido rector de la Universidad Simón Bolívar y de la Universidad Metropolitana. Y tiene eso, esa sencillez, tú ves, humildad, que tú ves escuchar, ¿sabes? Bueno, es que así debe ser. Sí, no se ve del que sabe, sabe. El que sabe, sabe. Mira, hablando tantas cosas que podríamos hablar, pero me pareció muy interesante eso que estabas diciendo backstage, antes al aire, sobre Japón. Sí, bueno, no, lo que estaba comentando es que Japón hizo hace poco una reforma educativa y colocó el énfasis en algunos aspectos para la educación primaria y secundaria en Japón. Y la idea es, para los japoneses, formar a ciudadanos del mundo. Ya no están educando a japoneses, están educando a personas que van a vivir en el planeta entero. Eso me parece un cambio de paradigma sensacional. Lo otro es el énfasis. Y que es verdad, es verdad. Este es un planeta. Y cada vez un pueblito más chiquito. Exactamente. Y el énfasis va a estar colocado en las matemáticas, en el manejo de las computadoras, en el lenguaje digital, en el aprendizaje de por lo menos 2 idiomas más, además del japonés. Y algo que es extraordinario, que bueno, yo cuánto quisiera que fuese así. La idea es que los alumnos lean un libro a la semana. Ay, eso forma parte del pensum, un libro a la semana escogido dentro de un abanico que va a ir desarrollándolo en filosofía, en historia, en teatro, en cine, en novela, porque cada libro va a ser orientado para una formación ecuménica, global, cosmopolita. Eso te va a convertir en una comunidad superior. Totalmente, totalmente. Eso no es juego. Y si juntamos eso con lo que decía el doctor... Eso es política. Esa es, claro, esa es gran política, sí. Si juntamos eso con lo que decía el profesor Shaivka ante nuestra pregunta de cuál sería el papel de la educación no formal, bueno, yo ahí diría que el papel de los padres en la casa es fundamental. Los primeros maestros, los primeros profesores que tiene un niño son su papá, su mamá, sus abuelos, sus hermanos mayores. ¿Y eso que se dice, Rafael, fray ejemplo? ¿Cómo es eso? Dice, ¿cuál es el mejor profesor? Ah, fray ejemplo. Ah, claro, ok. O sea, sí, sí, el ejemplo paterno o materno. El ejemplo que tú ves de tus padres, que una persona honesta, una persona trabajadora, o sea, ese ejemplo que tú ves. Sí, pero yo te diría que hoy en día, Enrique, no basta el ejemplo. Los padres tienen que tener algo más activo. Sí, sí, porque tienen más conciencia, por ejemplo... ¿Por qué dejar en manos de la maestra la enseñanza de la lectura? Porque eso no lo puede enseñar la abuela, las madres, el padre. Porque además esa relación pedagógica entre los mayores y el niño, no solo está lo que tú estás enseñándole, sino que se va creando un vínculo afectivo y emocional. Los cuentos, no hay nada más que enseñe más. Claro. Que una abuela cuenta cuentos. Eso es importantísimo. Que te siente ahí, que te cuenten un cuento. No hay cosa... Y antes de dormir, exacto, siempre... leer un cuento y que el niño se vaya al mundo de los sueños con algunas imágenes que le despierten el apetito. Sí, por eso es que yo sueño muy raro, porque me pongo a ver esa serie tan violenta, así, Narcos. Oye, a las 10 de la noche, entonces sueño que me están persiguiendo por la carretera vieja de La Guaira. Pero ya tú te educaste, eso estaría mal en un nieto tuyo. Sí, de todas maneras... No, mejor es ver Emily en París. Ah, claro, por supuesto. A esa hora te acuestas sabroso. Claro. O ver Seinfeld. Sí, ahora, volviendo al tema, la idea es que hay una educación formal, que es la que estudiamos en el preescolar, etcétera, etcétera, y hay una educación no formal que es muy importante. Incluso te diría, las emociones donde se forman y donde se educan es sobre todo en el espacio de la familia y de la cuadra y de los amigos y del edificio, etcétera. Una pregunta personal. Dime. Tú que eres poeta, ¿no? Porque poeta no es quien quiere, sino quien puede. Eso es una cosa que yo digo. Mucha gente te dice que es poeta y tú le pagas la poesía. Eso no es poesía. Pa. De las cosas más difíciles que hay es la poesía. Eso es como el stand-up comedy, para mí. Porque la poesía... con poquitas palabras dices mucho. Sí. Eso es un gran poeta, ¿no? ¿Quién te despertó a ti esa, por eso que digo una pregunta personal, esa afición por la poesía? ¿Cuál fue? Por ejemplo, mi mamá me leía Andrés Eloy Blanco. Claro, a mí me pasó lo mismo. Mi papá, mi padre, mi papá y mi mamá, en el primer espacio educativo que tenemos los niños, que es la mesa, exacto, el comedor, donde nos sentamos a comer con los padres y con las hermanas, y uno va oyendo. Entonces, ¿qué hablaban mis padres y mis hermanas y mi abuela? De la película que acaban de ver, del libro que estaban leyendo, de la sí, obra de teatro de fulano, de la pintura de sutano. Sí. Y tú vas creciendo en ese mundo hiperestimulante, y bueno, simplemente son puertas que se te están abriendo desde muy temprano, ¿no? ¿Pero quién era más aficionado a la poesía, tu mamá o tu papá? A la poesía, mi mamá. Las mujeres les encanta la poesía. Sí. Mi mamá también era... Bueno, tengo un hijo que se llama Andrés Eloy, un hermano. Un hermano tuyo. ¿Cuántos son ustedes? 18, no, mentira. Somos cuatro. Ajá. Cuatro hermanos. Andrés Eloy, Enrique, ¿cómo se llama Mimi? Ana María. Ana María. Y María Elena. Y María Elena. Sí. Yo soy el mayor, que tengo 37 años, eso lo sabe todo el mundo. Sí. Y se ríe la productora. Usted dice como ese y te sustituyo, ¿sabes? Porque no te vas a burlar. Yo soy el mayor, después viene María Elena, Ana María, que es la tercera, que sigue siendo menor que todos nosotros, Ana María. Sí. Mimi se quitó. ¿Y Andrés Eloy? Es el menor. ¿Y a qué se ha dedicado? Él es un karateca de profesión. Ah, caramba, qué bien. Es un instructor de artes marciales y especialista en seguridad. Muy bien. Es tan inofensivo porque esa es la máxima del gimnasio de nosotros. aprender a pelear para no pelear. Claro. Para evitar la violencia. Exactamente. Sí, el control de la violencia. Exactamente. Ese es el principio de las artes marciales, ¿no? De un buen teacher, de un buen sensei, de un buen maestro. Sensei es maestro. Mira, sí. Bueno, Rafael, qué placer un día más compartir contigo, amigos y amigas de toda la Igual, vamos a los créditos, Henrique. Antes les recuerdo que mándenos tweets, nos pueden escribir por nuestras redes sociales, cualquier tema que quieran, cualquier pregunta, cualquier inquietud. Tienen la oportunidad que tenemos al profesor de preguntar al profesor Arráiz, tiene la obligación de contestarle. Mira, tú sabes que les gustó mucho en Twitter a varias personas que leímos los créditos como si fuésemos españoles. Quizás pudiéramos leerlos ahora como si fuésemos, ¿qué? ¿Argentinos o cubanos? Argentino. Argentino, ¿viste? Adelante. Sí, Argentina. ¿Qué? Adelante. Mira, en la producción general, Federica Pimentel y María Gabriela Sifonte. En el control técnico, Hanover Rodríguez. En el departamento de la UES está www.mundour.com. También nos pueden contactar a través de nuestras redes sociales, @Henrique Lazo. Y el teacher, @Rafael Arráiz en Twitter. Para escucharnos pueden ingresar a nuestra página web, www.mundour.com y seguirnos. ¿En dónde, Rafa? @Circuito Onda en Twitter y en Instagram. Eso es un tema. Es presentado por AG Joyería Tradicional.